Nicolás Castañeda, exdirigente del Partido Encuentro Social y candidato por la vía plurinominal a una diputación federal, consideró que el arrastre en las preferencias del candidato Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia de México ha generado un apoyo similar en todos los candidatos de la coalición, en específico en la entidad zacatecana, donde los abanderados a diferentes cargos de elección popular están adelante en todas las mediciones. Esto, además, se ha venido consolidando con la presencia de nuestros candidatos en los distintos debates en estos días. Ustedes pueden ver que así como Andrés Manuel trae el mejor proyecto de nación, también nuestros candidatos a senadores, como el doctor Narro, que hoy nos acompaña, a diputados federales, como Alfredo y un servidor, a diputados locales o presidentes municipales, hombres y mujeres, en los debates y de manera contundente, con propuestas y no con protestas, estamos marcando el rumbo de esta nación en todos los rincones de su tierra. En ese sentido, muy sencillo, vota este próximo 1 de julio, menos de un mes, por los candidatos de la coalición. 5 de vota 5. PES, vota PT, vota Encuentro Social. 5 de 5 por los 3 partidos. El candidato en cuestión refirió que el 1 de julio será un día en que los mexicanos habrán de demostrar ampliamente en las urnas el apoyo que en los mítines y demás eventos se ha manifestado para con los candidatos de la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Queremos insistir en que es muy sencillo. Voten por los partidos de la coalición. Voten por Encuentro Social, voten por el Partido del Trabajo, voten por Morena, con toda firmeza, con toda la convicción de que con esa aportación estamos haciendo un verdadero cambio, estamos del lado correcto de la historia. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.